Magalí Casco, buenas tardes, gracias por esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a usted por tantos años de seguimiento y también por seguir confiando. Un placer. ¿Qué es de la vida de Magalí Casco? Mi vida, bueno, hubo muchas actualizaciones. Actualmente trabajando, actualmente dando clases, con muchos shows, con muchas fechas, muchas competencias y bueno, la agenda completa, por suerte. ¿Cómo está Sirat? Muy bien, muy contenta las chicas, muy entusiasmadas y la verdad es que yo las admiro un montón porque además de ser buenas bailarinas son muy, muy buenas personas y compañeras y siempre van con entusiasmo a las clases y siempre con ganas de aprender más y eso es lo importante también, que están siempre a predisposición de aprender, son muy buenas compañeras, que eso es clave también para mantener a un grupo. Y bueno, muy contenta con el grupo y con los resultados que se han estado viendo también. ¿Cómo es la vida de Magalí de la pandemia para acá? Bien, bueno, la pandemia nos trajo, nos dio otra visión de lo que es la danza. Estuve dando clases virtuales, mis alumnas quisieron continuar, así que nos adaptamos todas a continuar virtualmente. Y bueno, luego de eso volvimos a las clases presenciales, volvimos a los shows, y eso estuvo genial, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a estar en los shows, a estar en las clases, y claro, en la pandemia todo eso se perdió, porque ahora todo era virtual, así que bueno, estuvo lindo volver a retomar y también poder vernos el cara a cara con las chicas y dejar un poco de lado lo que es la pantalla, ¿no? De no vernos prácticamente durante 2 años, o 1 año y medio, prácticamente lo que duró la pandemia, a luego volver a encontrarnos, tener ese contacto y demás, es como que uno lo valora muchísimo más, ¿no? ¿Cómo va transcurriendo este 2023? Bien, este 2023 ya estuvimos con fechas de competencias, estamos con muchos ensayos, estamos con otras fechas, así que bueno, todo encaminado, con la agenda bastante llena y bueno, muy contenta por todo lo que se viene también. ¿Y la licenciada en comunicación en qué anda? Trabajando a full, con mucho trabajo y bueno, contenta por todas las cosas que se van dando y bueno, también con la agenda completa. ¿Es compatible comunicación con la danza? Sí, tal cual. Bueno, uno no se da cuenta a veces, pero en la danza comunicamos todo el tiempo. No solamente nos referimos a la comunicación verbal, sino también a la comunicación no verbal. El cuerpo comunica todo el tiempo, cuando está bailando, cuando se está expresando. Uno a veces no se da cuenta, pero quizás, no sé, tuviste un mal día o estás con mucha energía. Eso el cuerpo lo comunica a la hora de bailar. Por ejemplo, una bailarina, le das para improvisar en una clase, estoy hablando, ¿no? Un tema lento o un tema intermedio, vamos a poner un tema de belly dance, y la bailarina lo va a expresar cómo se siente en ese momento. Si está con mucha energía, lo va a bailar con mucha energía. Si está baja de energía, lo va a bailar más tranqui. Entonces, bueno, el cuerpo va comunicando cómo uno se siente también. Y eso está genial. Yo creo que ahí hay una parte de la comunicación que se relaciona muchísimo con lo que es la danza. ¿Cómo vive los cambios la nena de 4, 5, 8 años, a la mujer que sois, todo el camino que hizo en el arte? Wow, es una pregunta difícil de responder porque pasaron muchísimas cosas a lo largo de ese camino. He tomado clases con diferentes profesores, he ido a distintas competencias, he ido a distintos eventos, he conocido muchísima gente. He dado clases y seminarios en diferentes lugares. Creo que lo lindo y con lo que me quedo es el hecho de conocer y de compartir escenarios, momentos con diferentes personas. Creo que eso es lo lindo, lo que tiene la danza, que te acerca a compartir, a estar, a disfrutar momentos que son únicos y que después quedan. Y estamos hablando de un pasado, de algo que ya pasó. Y está bueno en el futuro, bueno, en este caso, como estoy hablando de mis años anteriores, volver a recordarlos y sentir que los disfruté a pleno. Y muy agradecida con la gente que conocí. ¿Qué aspira que le dé la danza? ¿Qué aspira que me dé la danza? Yo la danza a mí me dio todo. Me dio todo y me acompañó en todo momento. Así que estoy muy agradecida
y creo que lo voy a seguir haciendo para siempre, hasta que me dé el cuerpo. Pero siento que a mí la danza me dio todo. Conocer gente, conocer lugares, nuevas experiencias, acompañar en todo momento. Y eso es genial. Aparte, mediante la danza uno expresa, y el hecho de tener la oportunidad siempre de expresarse está genial. Así que le debo mucho a la danza. ¿Cómo se hace para acomodar los tiempos y cómo se arma una agenda? Bien, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, lo importante es la organización. Y no quedarse también con lo que uno organiza, sino también adaptarse a los cambios que puedan surgir, ¿no? A último momento. Ser flexibles también en cuanto a los imprevistos que puedan llegar a surgir. Uno puede planificar un show, uno puede planificar una clase y tener una base sólida de lo que uno quiere, pero bueno, también hay que estar preparados para los imprevistos y poder adaptarlos, o mejor dicho, adaptarse para poder continuar, ¿no? Como la típica frase que dice, el show debe continuar. Así que, en síntesis, una buena organización, planificarlo de antemano y, bueno, estar dispuestos a adaptarse a los cambios. Un tip, tener una agenda. A mí me gusta mucho el papel, ¿no? Mucha gente por ahí le gusta todo virtual. Manejo muchísimo todo lo de la virtualidad, pero todo lo que es planificación me gusta hacerlo a mano. Y yo tengo ahí mi agenda en donde me voy anotando todo y creo que es clave. Porque por ahí si uno se tiene que memorizar todo, tiene que repensar doble veces, ¿qué estoy diciendo? Uno tiene que repensar muchas veces las cosas y eso también desgasta energía. Entonces mejor para organizarse, ir planificando todo, así sea en papel o en lo virtual. Yo prefiero el papel. ¿Cómo se hace para compatibilizar? Recién hablamos de trabajo con el arte. A eso ahora le sumamos la familia y las relaciones, los conocidos, las amistades. Muy buena pregunta. Bueno, yo cuando me suelen preguntar cómo hago para organizarme con los tiempos, siempre hay tiempo para lo que uno quiere. Y se puede con todo. Hay que dedicarle un tiempo a cada cosa, hay que planificar. Y hay que tener también las ganas, ¿no? Porque cuando uno tiene ganas, todo se puede y siempre hay tiempo para todo lo que se quiere. Uno toma conciencia de hasta aquí llega mi límite o no puedo exceder porque el cuerpo me va a pasar factura. Bien, eso es muy importante. Y está buenísimo hablar de esos temas porque no se suele hablar. No sirve de nada que el cuerpo esté 24 horas trabajando, así sea bailando, así sea en el trabajo, así sea dando una clase, así sea en donde sea. Hay que tomarse los tiempos para cada cosa, así sea para bailar, así sea para descansar, así sea para estudiar, así sea para el ámbito que sea. Y cuando el cuerpo está diciendo necesito descansar, hay que darle descanso. ¿Para qué uno va a seguir exigiéndole más si el cuerpo ya te está diciendo basta? Vas a hacer algo con el cuerpo cansado, no lo vas a disfrutar, no te vas a lucir, si es un show, ¿no? Entonces ahí la clave sería saber frenar y no lamentarse por frenar, porque hoy en día, como estamos acostumbrados a vivir tan acelerados con tantas cosas, uno siente culpa cuando descansa o uno siente que tiene que estar 24/7 haciendo cosas, pero es importante descansar bien, comer bien y darse un espacio también para su vida personal. Dedicarle tiempo a la familia, eso es muy importante también. Así que creo que la clave sería cuando es el momento y cuando el cuerpo está pasando factura, que por lo general el cuerpo empieza a enfermarse, bajar, sí, y tomarse un tiempo para descansar, para despejar la mente. Es importante despejar la mente para aumentar nuestra creatividad. En mi caso, yo despejo mucho también bailando. A mí la música, la danza me despeja y eso aumenta la creatividad también. Así que es importante descansar y también tener un espacio de ocio y también de disciplina, ¿no? Para poder seguir creciendo y que sea una vida sana, porque si no, no tiene sentido vivir 24/7 acelerado o si uno está enfermo, no disfrutás, no disfruta el otro. Hay que tomarse los tiempos. El tener un trabajo, una actividad, una responsabilidad cotidiana, día a día, ¿cómo cambia la visión con la mirada anterior de cuando nunca se tuvo una responsabilidad diaria? A ver, voy a decir algo que va a tocar quizás muchos, no sé,
un tema que por ahí mucho no se habla. Por ahí se suele mantener o comentar en el ambiente que si uno hace árabe, quizás esto se ve mucho en lo que es el árabe más que nada, no sé puntualmente sobre las otras danzas, pero en el árabe es como que si uno hace eso, tiene que hacer solamente eso y nada más. Y si no haces solo eso, no lo amas. Y si no haces solo eso, no es tu vida. Y entonces es como que tenés que hacer solo eso para que valga la pena y que lo estés haciendo bien. La realidad es que a mí me gustan muchas cosas, tengo otras actividades. Entonces, y esto también lo charlo con mis alumnas. Mientras que uno cumpla con las responsabilidades de una clase, o con la disciplina, con lo que se está enseñando, las responsabilidades que uno asume cuando va a una clase o como profesora, luego, cada uno, tenemos, a ver, toda una semana, puede tener otros trabajos, pueden tomar otras clases de danza, y está perfecto. Y eso creo que ayuda a crecer, no solo como persona, sino que también se traslada también a la esencia de una bailarina, ¿no? Tener la posibilidad también de estar en otros ámbitos, así sea el trabajo, otros tienen, no sé, otras distracciones, no sé, manualidades, y eso está genial. No es que solamente se tiene que vivir para la danza, o se tiene que vivir para bailar, o que se tiene que estar 24/7 a hacer solamente eso. Entonces, eso es algo creo que no se habla, y que quizás en el ambiente se tiene como que tiene que ser lo único que hagas porque es lo único que amas. Y la realidad es que no es así. Uno puede hacer todas las cosas que quiera, siempre y cuando cumpliendo con las responsabilidades en las que se asume. Pero bueno, creo que la libertad para crecer, para hacer lo que uno quiere, es fundamental. Y yo la verdad es que inspiro mucho a mis alumnas a que siempre hagan todo lo que quieran, todo lo que quieran. Entonces, ellas son muy cumplidoras siempre conmigo, y yo siempre las animo y las acompaño en todos los proyectos que ellas quieran realizar. Así que, en síntesis, siempre hay tiempo para todo, retomando esto que hablamos hace un ratito, y siempre y cuando uno cumpla con las responsabilidades que asuma, todo se puede combinar. Cuando uno ya empieza a salir al mundo, ¿cómo cambia la visión de las cosas? Bueno, yo ya desde muy chica he ido a otras provincias a bailar, tuve la posibilidad de ir a competir afuera también, así que por suerte siempre pude ir recorriendo diferentes escenarios, a veces escenarios que ni siquiera me acordaba que he pasado, que hemos charlado y yo ni me acordaba que quizás había bailado en ciertos lugares, porque son muchos años de danza. Entonces siempre uno tiene esa visión de afuera, es decir, no es que es desde ahora. Y la verdad es que está buenísimo conocer gente, está buenísimo intercambiar con otras sensaciones, cada evento es diferente, cada gente es diferente, cuando vos vas por ahí viene otra persona de otro lugar, de otro país, y tener ese intercambio está genial. Y no solo hablo por el hecho de lo personal, sino el tema de la danza también, porque la danza árabe, nosotros acá tenemos una manera muy particular de enseñarla y de aprenderla, y en otros países se enseña y se ve de otra manera. Entonces tener ese intercambio está genial. Por eso está bueno salir de la zona de confort y empezar a recorrer, y también estar abiertos a aprender, no encerrarnos con lo que ya conocemos, con lo que ya sabemos, sino seguir aprendiendo, escuchando, hablando, intercambiando. Creo que ahora el ambiente se volvió muy lindo en cuanto a eso, en cuanto al intercambio, que antes quizás años anteriores no había tanto, era todo más distante. Ahora hay otro tipo de intercambio que está buenísimo también que se genere, que no solamente en la danza, sino también en la cultura, en la charla, y ahí hay creo que un intercambio muy rico que está bueno que surja. ¿Cómo espera terminar el 23? Bien, bueno, uno siempre tiene una visión de cómo quiere terminar, ¿no? O hacia dónde quiere llegar. Así que ahí ya tenemos una agenda planificada que esperamos que se cumpla. Y bueno, con muchas expectativas, muchos desafíos, muchos cambios también que se van a venir, que todavía no puedo decir nada. Pero igual, siempre recibiendo todo lo bueno, ¿no? Siempre abierta a todos los cambios que surjan y adaptándome también a los imprevistos que puedan llegar a surgir, pero con la agenda ya muy buena y muy bien asentada. Así que vamos bien encaminados. ¿Con qué cerramos la nota? ¿Cuál es el mensaje que dejaría Magali? Esta creo que fue una entrevista muy diferente a todas las demás, porque hablamos de
no solo de la danza, sino también cómo uno se puede llegar a organizar y a sentir quizás también en la danza, ¿no? Y creo que tocamos muchos temas lindos. Podríamos hacer como un resumen, ¿no? En síntesis sería saber organizarse bien, disfrutar, aprender, ¿sí? Porque qué sentido tiene ir a una clase si uno no disfruta. Lo importante es disfrutar y también así aprender, saber organizarse, descansar, comer bien y dedicarle tiempo a todo lo que queremos. Siempre hay tiempo para lo que uno quiere hacer y, bueno, siempre estar abierto a seguir aprendiendo y a las nuevas experiencias. Gracias por esta nota y la seguimos. Gracias a usted. Muchas gracias.